trabajo, Sirena, lo logramos. ¿Lograr qué? ¿Llegar a la puerta de su casa? Lo logramos, Sirena, lo logramos. Uy, sí, es un gran logro para la humanidad. Lo logramos, Sirena, lo logramos. Disculpa que acabe con tu alegría, pero todavía no te ha dicho que sí. Tú quieres que me diga que no, pero yo estoy seguro que ella me va a decir que sí. No intentes robarme la felicidad. Es más, por alguna extraña razón, siento en este momento que nada ni nadie va a quitarme la felicidad. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? Te digo. ¿Qué quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? Te digo. ¿Qué quieres? Habla. Habla rápido, te digo. ¿Qué piensas que estoy ocioso igual que tú? Tengo que hacer mucho. ¿Por qué no le dices que eres un vendedor de chatarra? Pregúntale si tiene fierros viejos, ollas viejas para cambiarlas por un tazón. Me sorprende tu ingenio, Sirena. ¿Pero qué va a pasar cuando se dé cuenta que no traigo ningún tazón? ¿Por qué no le das esa cosa que tienes en el cuello? Oye, ¿qué te pasa, Sirena? Esta cámara vale mucho más que un miserable tazón. Entonces haz lo que quieras. ¡Habla, tu animal! ¿Qué tanto quieres siguiéndome? ¿Qué quieres conmigo? Oiga, señora, yo no le estoy buscando a usted. Estoy buscando a una muchacha de chompa celeste y un mechón de pelo pintado que acaba de entrar. ¡Esa es mi hija, su animal! ¿Qué quieres tanto con ella? ¿Qué planes tienes? Habla, miserable. ¿Para qué sinvergüenzada quieres buscarlo a mi hija? ¿Es su hija? Habla, te digo. ¿Para qué lo estás buscando? Oiga, señora, yo no busco a su hija para nada malo. Tampoco para nada bueno. ¿De qué lado estás, Sirena? Estoy de tu lado, que no se nota. ¡Habla, te estoy diciendo! Mejor sal corriendo ahora que puedes. ¿O quieres que llame a la ronda y te rajen a pencazos las espaldas? Vas a ver. Oiga, señora, de verdad, discúlpeme. Yo no sabía que usted era su mamá. Pero mejor todavía, porque estando las dos de acuerdo, yo quiero a su hija para... Yo quiero a su hija para hacerle una propuesta. Y siendo usted su mamá, me conviene que las dos estén de acuerdo y que usted me dé su consentimiento. De verdad que eres un tarado. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? He venido a hacer una propuesta. Va a pensar que le vas a pedir matrimonio. Considerando lo mucho que te quiere, ¿crees que le va a dar a su hija a un miserable animal rastrero como tú?
con qué propuesta quieres, ¿no? Entonces deberías hablar, hijo, que estamos discutiendo que afuera. Pasa para acá adentro, hijo, pasa. Pasa, qué feo discutiendo que en la puerta. Es que tú no hablas, pues, también Lora que hablas. Pasa, hijo, pasa, pasa. Pasa, hijo, por acá adentro, pasa. ¿Qué dirán que estamos discutiendo? Disculparás ya por la... discutimos afuera. Pasa para acá adentro, aquí conversamos más. Pasa, hijo, pues, por eso, pasa. Pasa acá adentro. Por lo visto, le da gusto que yo quiera ser su yerno. Hasta podría pedirle la mano de verdad. Su hija siendo mi novia, me va a ser mucho más fácil grabarlo de sirena. Que ni se te ocurra entrar por esa puerta. Seguro es una trampa. ¿Trampa de qué, sirena? Disculparás ya, pues, una falta de educación. Pasa, hijo, pues, pasa. Acá vamos a hablar más con más tranquilidad. Pasa. Pasa, disculparás, hijito, el no maltrato que te he dado afuera. Es que tú no hablas también, pues, debes hablar, hijo. Ya, pasa, señora, vamos a conversar gracias. Adentro. Sí, estoy pasando. Adentro voy a tratar mejor, hijo. Pasa, nomás, pasa. Que el banquito está desarmando. Mi no plata y para hacerlo arreglar, hijito. No, señora, descansa, no descansa, hijita, vengo ahorita. Ya, yo le espero. Descansa. Ahorita te voy a preparar una comidita, hijito, que te va a gustar mucho, hijito. Cuidado, te vayas a ir sin comer. Justo tengo un hambre como para acabar con todas sus ollas. Qué bueno, hijito. Harto vas a comer, hasta llenarte, hijito, te voy a dar de comer, ¿ya? Bien lleno, hay harta comida, no te preocupes, hijita. Ya, señora, muchas gracias. Pero parece que te quieres escapar. No, señora, ¿cómo cree que me voy a escapar? Mejor pondré llave a la puerta, hijito. Me das desconfianza, más con tanto cariño te prepara tu comida, hijo. Estás muy contento, ¿no? En general, las personas están muy contentas. Minutos antes de su muerte. Oye, sirena, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que la señora... A ver, ¿estás descansando bien? Ahora sí, puse llave y ya no te vas a poder escapar. Espérate, hijito. Ahorita te preparo tu comida tan rico que está. Espérate, no se preocupe. Señora, muchas gracias. Aquí le espero. Ay, ya, gracias. En vez de agradecerle, deberías ver por dónde te escapas, tonto. Me están tratando con gran amabilidad. Eso no pasa todos los días conmigo. Además, estoy a punto de conseguir a la sirena. La sirena que siempre quise. Yo soy la sirena que siempre quisiste. Sí, sirena, pero ya quedamos que tú no eres de este mundo. Nadie puede verte. ¿Cómo voy a hacer una película contigo? ¿Cómo te voy a grabar? Ya, deja de actuar como tonto. Que no recuerdas lo que te dijo. Hoy te agarro de una piedra, aunque sea te descormillo los dientes y no pasa nada. Quítate de mi camino, suaragán. ¿No te da vergüenza? ¿Soy miserable animal rastrero? Hoy te agarro de uno solo y te hago dormir, no porque estoy apurada, sino para saber cómo recibes. Sí, sí, me acuerdo. Pero tú también me insultaste igual, sirena. Miserable animal rastrero. Cochino renacuajo, con parásito. Mugrosa garrapata. Pata panzona que está a punto de reventar. ¿No lo recuerdas? Sí, pero el mío fue con cariño. Ah, claro, sí, con mucho cariño. Sí, la señora me insultó porque creyó que le estaba haciendo gestos. ¿Y por culpa de quién estaba haciéndole yo gestos? ¿De quién? Tu culpa, sirena, tu culpa. ¿Cómo se te ocurre poner a la señora de sirena en la historia que estábamos componiendo? Pero no me cambies de conversación. Mejor piensa en un lugar por donde puedas escapar. No voy a escapar, sirena. De verdad que eres idiota. Cuando estás detrás de tu sirena, que no ves que te van a descomillar los dientes, tarado. Sirena, no tengo por qué escapar. Solo me va a invitar un poco de comida. Y para eso tenía quien llevar la puerta. Es para que no me escape sin comer, sirena. Ah, eso sí. Para que no te escapes. ¿Para qué crees que entró ese cuarto? Sirena, se fue a preparar un poco de comida para su futuro yerno, o sea, yo. Tú no vas a ser su futuro yerno. Y ella no se fue a preparar comida.
Lo más seguro es que esté buscando un palo grueso para romperte las costillas. Está bien, Sirena. Lo de ser su yerno era una broma. Ni voy a ser su yerno, ni ella me va a dar una golpiza. Pero porque ella piensa que quiero ser su yerno es que me está tratando muy bien. Pero solo me queda seguir en la corriente, Sirena. Por lo menos deja que me invite a la comida y después le explico todo. Sí, espera tu comidita. Yo también quiero esperar la clase de comidita que te van a dar. No es un palo grueso, Sirena. Es una escoba. Igual te lo van a reventar en las costillas. Oh, Sirena, ¿por qué eres tan mal pensada? ¿No puede ir a traer una escoba para barrer? Oye, Sirena, ¿me estás escuchando? ¿Qué es esto, Sirena? Para que te forres y no te den a los golpes. Nadie me va a golpear con una escoba, Sirena. Oiga, señora, disculpe, una preguntita, no se vaya a enojar. Dime, hijito. ¿Para qué estará trayendo tantas escobas? Ay, hijito, qué pregunta que haces. Para la basura, pues, hijito, ¿para qué va a ser? Ay, yo pensé que era de repente para que me agarre escobazos. Ay, hijito, qué chistoso que eres, di. Ya vengo, ya vengo. ¿Ves, Sirena? Las escobas son para la basura. ¿Y quién crees que es la basura? Ay, no. Esto ya me está dando miedo. Pues, Sirena, ¿por qué eres tan mal pensada? Tenemos que buscar una salida. Espera, hijito, que ya te vayas a ir, ¿eh? Ya lo más está la comida, espérate. Ah, ya, señora, no se preocupe. Ay, Sirena, por favor. De verdad creo que le tienes miedo a la señora. ¿Cómo va a ser tan desconfiada? En el fondo es una persona amable. Ahorita vas a ver que va a salir con un plato de comida. Y tanto te hago esperar. Ya estarás aburrido, di. No, señora, ¿cómo voy a estar aburrido? Pero vas a comer rico. Voy a dejar acá este baldecito y ya te sirvo ahorita. No te preocupes. ¿Y ahora qué vas a decir, Sirena?
que me va a agarrar escobazos y me va a bañar con el agua. Y otra cosa, si no, no te va a golpear con el agua y te va a bañar con la escoba. La señora va a hacer limpieza de su casa. Primero va a barrer y después va a baldear. Oye, sirena, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Que primero te va a moler y luego te va a baldar. No se puede contigo, sirena. La señora trae su escoba para barrer y el balde para baldear. Para baldear, sirena, no para baldar. Ahora solamente le falta buscar un harapo viejo para usarlo como trapeador. ¿Por qué me apuntas, sirena? Como te decía, sirena, la señora ha traído su escoba, ha traído el agua, solo le falta el trapeador. Así que la próxima vez que salga por esa puerta, va a ser con un harapo viejo en la mano para que pueda trapear. A ver, hijita, acá te traigo tus rocotos, hijito, para tu comidita. Ah, ya, muchas gracias. Siempre es bueno picarse un poquito con la comida. Porque lo pruebes más rico, pues, hijito. ¿Y ahora qué vas a decir, sirena? ¿Que me va a dar de rocotazos en la cabeza, que me va a golpear con los rocotos o qué? Los rocotos son para después de la golpiza. ¿Que no has escuchado que los ronderos le echan rocoto molido a las heridas de los criminales, haraganes, ociosos como tú? ¿Por qué eres así, sirena? ¿Por qué llegas a esas conclusiones tan sangrientas? ¿No es más fácil pensar que el rocoto lo va a moler para invitarme junto con la comida? Para que te piques un poquito siquiera y te abrigues, sí, en este frío. Ya, señora, muchas gracias. Tú siempre buscas lo más fácil. Hasta para pensar, eliges lo más fácil, ocioso, haragán, gandul. Te lo dije. Ahora explícame, ¿por qué coloca los rocotos en el agua? Es un desinfectante, sirena. En vez de usar lejía, lo utilizan el rocoto para eliminar los gérmenes. Pero especialmente a un germen que tiene colgado una cámara en el cuello. Ahora sí, ya sal con tu comidita. Ya, señora, con calma, no se apure. Yo aquí le voy a esperar, no tengo nada que hacer. Ahorita salgo, hijito, para hablar muy claro de tu propuesta, hijito. Por favor, vámonos de aquí. No voy a irme, sirena, yo estoy muy cerca. Estoy a punto de conseguir la actriz. ¿Cómo quieres que me vaya de aquí? Entonces iré yo sola. Sirena, por favor, no te vayas. Sabes que no podemos estar separados por mucho tiempo. Entonces ven conmigo. No me voy a ir, sirena. Estoy a punto de conseguir la sirena que he buscado por tanto tiempo. Y ahora que estoy aquí en su casa, no voy a desaprovechar la oportunidad. Entonces quédate con tu sirena. Ahora sí vamos a hablar claro, hijita. Vamos a hablar de propuesta, con tu propuesta. ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres, no? Es, aquí, no. Acá está, toma. Esa es tu propuesta. Esa es tu propuesta. ¿Quién te crees que eres? Que vengas aquí a mi hija. Mi hija está estudiando. ¿Qué estudias? Con fotografías no vas a vender a mi hija. Son miserables, ¿no? Eso has venido. Se está equivocando, señora. Yo no he venido a proponerle matrimonio. Entonces, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? Mi propuesta es de trabajo. De trabajo. Ah, de trabajo. Sí. Habla. ¿Qué actriz, trabajo? Actriz, señora. ¿Qué? Quiero que su hija sea mi actriz. ¿Meretriz, dices? ¿Meretriz, dices? ¿Meretriz? ¿Meretriz, dices? ¿Cómo es tu hija, meretriz? ¿Quieres tanto? Anda, vente tú.
Tienes que estudiar, tienes que estar personal. ¿Qué le pasa? ¿Qué crees? Espere. ¿Cuál que espere? Actriz, dije actriz, no meretriz. ¿Actriz? ¿Qué es eso? Como la televisión, señora. Como esas muchachas que salen en televisión. ¿No ha visto la televisión? Así quiero que salga. ¿Qué? Esas sinvergüenzas, esas ociosas, que salen solo en calzón. ¿Qué le pasa? ¿Así quieres que salga mi hija? Ocioso, vicioso, enfermo. ¿Qué no tienes que hacer? ¿Que vienes a malograr tu vida de la gente? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Que no te va a quitar hasta de aquí? A ver, ¿ya te dejaron salir? Ya, te espero donde siempre. Gracias por ayudarme, Sirena. Después de todo, mi lema es resignación. Si no se puede, pues no se puede. Hijita está estudiando. Y yo siguiéndolo desde. Y luego me pega. Toda la golpiza. Y no. ¿Para qué? Está estudiando. Estudia. Ha 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 ha